nos frotamos las manos porque es Bocato di Cardinale. Esto es música para nuestros oídos. Vamos a adelantar. La próxima guerra, la próxima interna entre Tinelli y Canal 13. Oh. La guerra que se viene por el horario de Showmatch. Otra vez. Después de tres cambios de horario, sí, aunque ustedes no lo puedan creer, ya lo vamos a demostrar. Tinelli tuvo, desde que empezó, tres cambios de horario. Y va rumbo a un cuarto. Sí. La guerra pasa por el estreno de la nueva tira de Suar, que finalmente va a ir entre el programa de Guido Casca y el programa de Tinelli. La pregunta es, ¿a qué hora va a ir exactamente el programa de Tinelli? Es la pregunta que se hace Tinelli, que lo tiene furioso. Tinelli está convencido que Canal 13 va a terminar poniendo su programa, más allá de todas las inclemencias de este año, y tomándolas en cuenta, a las 11 de la noche. Y eso lo tiene furioso. Claro. El horario que el canal prevé para Tinelli es las 22:45. Pero va a ser tan finito, tan justito, que las 22:45 podrían transformarse rápidamente en las 23, sobre todo porque las 22, su último cambio, se transformaron en las 22:10. Y esos 10 minutos, aunque ustedes no lo crean, enfurecen a Tinelli, porque dice que en esos 10 minutos él podría tener un rating que después no tiene y que ahora se lo lleva Guido Casca. La interna está ardida. Y es la interna que se viene, la próxima guerra por el horario que hoy te vamos a adelantar en exclusivo. Y una frase de las muchas que tenemos. Si me quieren cansar, están equivocados. Yo voy a cumplir mi contrato, voy a estar hasta diciembre y me van a sacar con las piernas para adelante. Oh, yo no, me quedo en el canal. Qué feo. Ni agosto, ni septiembre, ni octubre, ni noviembre. Diciembre, como todos los años. Yo no me voy un día antes de lo que dice mi contrato.